Magnífica la interpretación que nos acaban de hacer al violín Ibrahim Martín y al piano Juan José Espino Martín. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos al Centro Cultural de la Villa Federico García Lorca, de la Villa Artesana por antonomasia o por naturaleza. A mí me congratula en saludarles y en agradecer la invitación que se me hiciera para poder presentar en el Bicentenario Jurisdiccional, pues, el pistoletazo inicial de la fiesta en honor a nuestra patrona, la Virgen de Candelaria. Bienvenidos todos, amigos, autoridades, autoridades presentes y sobre todo a los que nos siguen a través de la pequeña pantalla de televisión de este canal, televisión, la televisión digital terrestre. Ante todo, decirles que me habían enseñado hace muchísimo tiempo que la palabra es poder, pero que debe ser bien utilizada o debe ser mejor utilizada. En este caso, la palabra forma algo fundamental y coyuntural en esta noche porque tiene que ver con el pregón de una fiesta. El pregón que estará a cargo de una persona entrañable a la cual estimo muchísimo porque me llueven recuerdos de hace muchísimos años cuando tuve la oportunidad de conocerla. Claro que sí. Estoy hablando de María Jesús Martín González. Cuando ella tuvo su paso por la política a través del consistorio ingeniense, siendo alcalde don Juan José Espino del Toro, a quien desde aquí también le mando un gran abrazo, Juan, porque me congratula recordar aquellos años maravillosos conjuntamente con todo el grupo de gobierno y verla trabajar con ella. Por eso decía que me tocaba directamente el trabajo con la palabra a través del gabinete de prensa municipal. Pero sí decirles que, sin más dilaciones, a mí me gustaría entregarle ese poder de la palabra en esta noche a quien va a presentar a la pregonera, que es la autoridad local, en este caso, al alcalde de la Villa de Ingenio, don Juan Díaz Sánchez. Fuerte el aplauso. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle a todos la presencia y me toca a mí como alcalde pues llevar a cabo hacer la presentación de la pregonera, que siempre la lectura del pregón es el símbolo del arranque de una fiesta. Y antes de empezar, decir que los dos chicos que acaban de tocar, los dos son Espino Martín, digo porque le cambiaron el apellido a uno, y los dos son hijos de María Jesús. Así que después de esta rectificación, pues ya continúo. Como cualquier celebración, existen hitos de especial relevancia, y que en el caso del pregón de la fiesta adquiere siempre una especial notoriedad por todo lo que supone, da protagonismo a una persona, en este caso vecina de Ingenio, que ha contribuido al desarrollo y al progreso social de nuestra comunidad, dedicando parte de su vida a prestar atención a las necesidades y demandas de otras personas. María Jesús Martín González, algunos familiares cariñosamente la llamaban la pasionaria, fue una mujer adelantada a su tiempo, perseverante y luchadora que hizo de su oficio su mejor herramienta para mejorar la calidad de vida de aquellos que tocaban a su puerta. En su faceta política, a María Jesús le cabe el honor de ser la primera mujer concejala en nuestro ayuntamiento, formando parte del consistorio entre los años 1983-1985, 12 años. Siendo además en 1993 candidata al Parlamento Nacional por la provincia de Las Palmas. Atendiendo a su formación, profesión y méritos, a María Jesús le tocó la importante labor de crear desde la base, pues no existía nada, la que hoy conocemos como la Concejalía de Servicios Sociales, llamada entonces de Bienestar Social. No existía absolutamente nada, por lo que podemos afirmar que una parte importante de lo que hoy existe en el ámbito de la política social municipal, tiene su germen en el trabajo que nuestra pregonera comenzó compatibilizándolo con su profesión y relegando en muchas ocasiones su vida personal y familiar. Muchas personas en aquel entonces no se acercaban a los servicios sociales por el estigma que socialmente esto generaba. Así se acercaban a su casa y esperaban a que María Jesús le dieran respuesta a sus problemas. Ya en aquellos años, trabajaba en el Centro de Educación Especial Petra Lorenzo, donde aún continúa, por lo que podemos decir
Jesús no ha perdido nunca la perspectiva social sobre los proyectos e iniciativas donde ha participado, donde siempre ha prevalecido el empoderamiento colectivo, la atención a la diversidad y la educación como base para el desarrollo de las personas. En víspera de la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, desde el Ayuntamiento de Ingenio nos congratula contar con la presencia en este acto de María Jesús Martín González, que en su condición de pregonera no solo nos ilustrará sobre tiempos pretéritos, sino además nos adentrará en los valores y la filosofía de vida proyectada por esta gran mujer en nuestro municipio. Por todo ello, en nombre de la Corporación, quiero darle las gracias a nuestra querida y admirada pregonera, que sin duda alguna ha participado en la construcción de un mundo más justo, igualitario e inclusivo. Muchas gracias, María Jesús. Tiene la palabra. Buenas noches a todas y a todos y gracias por su presencia aquí. Quisiera agradecer al señor alcalde y a la Corporación del Ayuntamiento de Ingenio y a la Concejalía de Festejo el haberme propuesto para ser la encargada del pregón de la fiesta de la Candelaria y San Blas 2017. Es un honor para los que sentimos el cariño y el orgullo de ser de Ingenio, donde tenemos nuestra familia, nuestras amistades, nuestros conocidos, nuestras tradiciones y el recuerdo de tantos y tantas ingenienses que han vivido y nacido en 200 años de historia de nuestro municipio. Cuando recibí la noticia, al principio una se siente sorprendida. ¿Y por qué yo? La propuesta como pregonera ofrece algunas razones y leo textualmente. Por su dedicación a la atención con los problemas vecinales, así como su implicación con los más desfavorecidos. O por ser la primera mujer concejal del Ayuntamiento de Ingenio. Fui aquella niña que, como muchos ingenienses, esperábamos todo un año con ansiedad la llegada de la fiesta para estrenar zapatos o un nuevo vestido hecho por alguna de las costureras que en el pueblo había. Ese día de la Candelaria, la comida era especial. El desayuno solía ser la famosa sopa de la Virgen de la Candelaria, para la cual se mataba una gallina y para el almuerzo se hacía un esfuerzo económico y se compraba un trozo de carne con que hacer una paella o una ropa vieja. También significaba la fiesta para muchas de nosotros un espacio de libertad y alegría compartida en una sociedad tan cerrada, especialmente si eras mujer. Si hoy vemos con normalidad que las chicas sean abogadas, médicas, profesoras, camareras o trabajar en cualquiera de los múltiples oficios, fue gracias al ejemplo que nos dieron las mujeres de este pueblo, como aquellas jóvenes que en los años 50 y 60 salieron de sus casas, dejando atrás la vergüenza de trabajar fuera de ella y se alistaron para trabajar en los almacenes de empaquetados de tomate. Dignas de mención son aquellas madres que ayudaron en la economía doméstica, criando cochino,
manteniendo cabras y trabajando como lo hacían los hombres en las labores del campo. Y cómo no recordar las innumerables caladoras cuyos elaborados y preciosos calados hicieron famoso al pueblo de Ingenio. Fue el coraje de todas aquellas mujeres las que me animó a aceptar presentarme en los años 80 a la candidatura para ser la primera mujer concejal de nuestro pueblo. Y es de justicia darles con este pregón la voz y el reconocimiento público a aquellas valientes e intrépidas mujeres. No se ofenda, pues, los hombres, si hoy quiero que mi pregón sea un cántico a las mujeres de este pueblo, las de hoy y las de antes. El próximo jueves, día 2 de febrero, vamos a celebrar una vez más la fiesta de una mujer humilde y sencilla, escogida por Dios para ser la madre en la tierra, María de Nazaret, a quien le pusimos el nombre de María Candelaria, porque cuando presentó en el templo a su hijo Jesús, llevó consigo como ofrenda obligada a los que pertenecían llevar a las mujeres pobres dos tórtolas y una vela o candela. Veneramos a esa mujer humilde en la imagen que tenemos de la Candelaria, traída de Sevilla y que ha sido testigo secular de tantas plegarias, ofrenda, bodas, entierro, de tantas alegrías y de tantos duelos de nuestras madres, nuestras abuelas, de todas nuestras antepasadas. Tenemos motivo para celebrar en esta fiesta la dignidad que todas las mujeres hemos recuperado después de que en tiempos pasados nos arrebataran la estima como mujer. ¿Recuerdan muchas ustedes cuando se nos prohibían salir sola a la calle o trabajar fuera de nuestra casa? ¿O tener que solicitar el permiso del marido para poder comprar o vender, incluso lo que era de nuestra exclusiva propiedad? Es un deber recordar a todas aquellas valientes y sacrificadas mujeres de Ingenio que de madrugada salían caminando en camiones para trabajar en los tomateros, en las majoreras, en Ojos de Garza o en el Barranco de Valo. O aquellas otras empaquetadoras de tomate que en la zafra trabajaban hasta las 2 o 3 de la madrugada, porque el barco que iba a transportar los tomates al extranjero salía a primera hora del día siguiente. Y a las antepasadas y familiares nuestras, como mi madre, que se allegaba caminando hasta la bahía de Gando, se adentraba en el mar, llegándole el agua hasta la cintura, para descargar las lanchas, la madera que se usaba para hacer los seretos, las cajas donde transportaban los tomates. Y a las barqueras, que de ese mar azul del Burrero traían en sus cabezas el delicioso pescado para vender en el ejido y en el puente. Y aquellas otras, con ciudadanas nuestras que para mantener a su familia y no teniendo trabajo en el pueblo, se hacía transportar en camiones por caminos tortuosos y difíciles, a lugares en aquellos tiempos muy lejanos, como era Maspaloma y la aldea de San Nicolás, para trabajar en los cultivos y empaquetados de tomate. Allí pasaban toda la semana, de lunes a sábado, malviviendo y hacinadas en barracones insalubres llamado cuartería. Qué dignas de admiración son todas aquellas madres que se dedicaban a las labores de la casa, ir a la acequia para acarrear agua en cacharro sobre un ruedo de trapo en la cabeza y más tarde volver a la acequia de la heredad y lavar la ropa a mano usando jabones elaborados artesanalmente
y tenderlas al sol y plancharla con planchas de carbón, a la que continuamente había que estar soplando, ropa de algodón o de lino, que permanecía arrugada mientras no se planchara. Al llegar la fiesta de la Candelaria y San Blas, las mujeres ayudaban a sus maridos a blanquear con cal sus casas, lavaban el forro de los corchones, aireaban la paja con la que estaban rellenos. Eran también las mujeres las que barrían y adornaban con flores y plantas las calles por donde iban a pasar la procesión. Y cómo no recordar como anécdota aquellos fuegos artificiales a las 12 de la noche, aguantando el frío que se colaba por la escasa ropa que teníamos. Artificios que componían maravillosamente quien llamábamos Inacito el de los Fuegos, a quien ayudaba a sus hijas a elaborar los voladores y las ruedas de fuego, que dando vueltas y vueltas y cambiando una y otra vez de dirección, alumbraban con sus blancos destellos la oscuridad de la plaza y rompía con sus detonaciones el silencio de los espectadores. Era el día de la Candelaria cuando nuestros padres nos daban permiso para poder estar en la plaza hasta que se echaran los fuegos. Y nosotras, las chicas y las jóvenes, siempre en grupo, porque no podíamos ir solas, paseábamos agarradas del brazo con nuestros recién estrenados trajes y zapatos nuevos, desparramando la vista en busca del chico que nos gustaba. Y al vernos rodeadas de muchachos de nuestro gusto, consumíamos horas y horas dando vuelta incesante en la plaza hasta caer casi rendida, con nuestros pies dolientes, porque no estábamos acostumbrados a usar zapato, sino a llevar alpargata o caminar descalza. Era el día de la fiesta cuando las chicas, con trajes nuevos, no sentíamos vergüenza por bajar por la Cruz de la Torre, último vestigio antiguo del ingenio de azúcar, y pasar por el puente, centro de la vida social del pueblo, y ser seguida por la mirada por los hombres que, sentados en el muro que existe junto al barranco, se deleitaba con la lozanía y la vitalidad de las jóvenes proviniendo de mi barrio del Sequero. Un monumento merece el agua que nos regala y nos sigue regalando el barranco de Guayadeque, que bebíamos fresca, que usábamos para lavar, para tener limpio y fresco nuestro cuerpo, para fructificar los terrenos que nos daban de comer. Sin ella no habríamos podido sobrevivir, ni habría existido nuestro entrañable pueblo de ingenio. Tres hermanos eran dueños de esas aguas y así le tocó a la heredad de Agüimes una parte, perteneciente a uno de los hermanos, que allí tenía su labranza, y dos partes para el pago de ingenio, donde los otros dos hermanos tenían su cercado. Agua de Guayadeque que movían los molinos de Abraham y Mariquita Merchora, el de Francisco Castellano, el de Seferino, y que convertía el millo en rico gofio y el trigo en harina para pan. También las mujeres tenían su trabajo en la elaboración del gofio. Ella, con un pañuelo negro, cubrían sus cabezas para que no cayeran pelos en la tostadura. Tostaba el millo en un tostador puesto sobre fuego de leña y para que se tostara bien se removía una y otra vez con un meneador, trapo atado a un palo. La elaboración del pan también estaba en manos de las mujeres. Los numerosos hornos que habían en el pueblo abastecía del preciado alimento a todos los vecinos. Después de traer del molino el trigo que se había molido, se amasaba con levadura
y agua templada. Y una vez reposada la masa, las panaderas decían dormir al niño, se dividía en pequeñas porciones que, una vez fermentada, se metía en el horno, calentado por aulaga, traía de las medianías de ingenio. Qué cálidos olores aquellos que abrían el apetito de todas las chicas en unos tiempos escasos de alimento. En las medianías, en la zona del Ratiño y del llano de Alduán, pastaban las vacas. Acudían allí los labradores, montados en sus burros, y se pasaba el día en los campos sembrados, de chícharo y forraje, y hermoseado con el rojo de las amapolas y el amarillo de los pajicos. Allí acudían muchas veces las mujeres a llevar la comida ya preparada, que se obtenía de la labranza, para que comieran sus cansados y sudorosos maridos. Otros, al sonido de la campana mayor de la iglesia, que daba las 12, soltaba el trabajo y regresaba al pueblo caminando o montado en burros, a comer el almuerzo que aquellas antepasadas nuestras habían cocinado en unos fogones de leña, y con la casa limpia y el agua fresca colada en los talleros, bebían sus maridos, rendidos por el duro trabajo. Después de una siesta, en los jergones de paja, sacudido y ablandado por sus esposas, volvían a las medianías hasta que el sol comenzaba a ponerse. ¿Cómo no iban todos, hombres y mujeres, chicos y chicas, a desear con ilusión la llegada del día de la Candelaria para descansar, oír la misa cantada a los acordes del armonio, disfrutar de la procesión, de la banda de música, del expansivo sonido de los voladores, de las luchadas, la feria de ganado, la carrera de caballo, los paseos en la plaza, el museo o charlas de enamorado y, como colofón de la fiesta, el encanto de los fuegos artificiales? Hoy, a diferencia de aquellos tiempos, las mujeres de ingenio han conseguido tener reconocida su dignidad y su valía ante la sociedad. En los tiempos actuales, multitud de mujeres se han convertido en dignas trabajadoras, amas de casa, abogadas, doctoras, jefes de sección o departamento en múltiples empresas, profesores en todos los niveles de la enseñanza, mecánicas, conductoras de vehículos, dependientas de supermercados, camarera en los hoteles del sur, todas han conseguido la igualdad y la independencia frente al machismo. Mujeres dignas de mención, aquellas que fueron mis maestras y de muchas de ustedes, y con escaso sueldo y mucha dedicación, nos ayudaron a progresar y salir adelante. Doña Felicita, señorita Lucía, doña Paca y doña Concha. Y perdonen que no puedan nombrarlas a todas. Y la mejor manera de celebrar la designación de la Virgen de Candelaria como Madre de Dios es que nosotros apoyemos a todas las mujeres a conseguir en la sociedad los mayores puestos de responsabilidad, como sería alcaldesa u ostentar cualquier cargo, sea en la política, en el trabajo o en la empresa. Que todas nosotras nos pongamos en pie de guerra en favor de todas esas mujeres que aún hoy día están sufriendo el acoso, el maltrato, la vejación por parte de ciertos hombres. Y que nosotras no permitamos que absolutamente ninguna mujer sea despojada de su dignidad y mucho menos de su vida. Desde mi humilde posición, animo a todas mis congéneres a seguir luchando por la igualdad
y con la ayuda de todos, conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Y termino dando las gracias a las mujeres de antaño y a las mujeres de hoy, porque con su historia de trabajo y sacrificio han hecho y hace que hoy me sienta orgullosa de ser mujer y de ser de Ingenio. Gracias, muchas gracias a todas y a todas por escucharme. Que disfrutemos de la fiesta. Después de escuchar las magníficas palabras de la pregonera de María Jesús, vamos a pedir la presencia del alcalde de la Villa de Ingenio, don Juan Díaz Sánchez, que va a hacer entrega del presente. Siempre digo que siempre hacemos la entrega de este detalle, y siempre suelo decir que el trapiche es el verdadero corazón de Ingenio. Chani Ramos, la concejala de festejos, también va a hacer entrega al ramo. Muchísimas gracias a la pregonera María Jesús Martín González. Y vamos a recibir también con un fuerte aplauso a los hijos de la pregonera, que nos van a interpretar los siguientes temas musicales. Por supuesto, lo hicieron al comienzo del acto. Ellos son al violín Ibrahim Martín y al piano Juan José Espino Martín. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al broche musical, en este caso la interpretación, al violín de Ibrahim Martín y al piano de Juan José Espino Martín, los hijos de María Jesús Martín González, la pregonera de los festejos en honor a la Virgen de Candelaria 2017. Hasta aquí llegamos con este acto de apertura de las fiestas tradicionales. Me quedo para compartir con todos ustedes con aquella frase que dice que un pueblo que ama sus tradiciones goza de una gran identidad. Y de esta manera, no les digo que se vayan, sino que podamos seguir compartiendo en esta velada muchas más cosas que hay. Entre ellos, el 21º Festival Folclórico de la Agrupación Folclórica Antiguos Coros y Danzas de Ingenio, que también, por cierto, celebran su 25º aniversario del grupo, y el 18º Memorial Paco Espino. Esto será en breves instantes. No se muevan, no se vayan. Seguimos a través de las cámaras de este canal televisión en vivo y en directo. Muchísimas gracias.